Menos químicos para una alimentación más saludable y respetuosa con el medio ambiente. Difundir la importancia de la utilización de biopesticidas para reducir la presencia de químicos en las frutas y verduras que consumimos ha sido el objetivo de la primera jornada de la cátedra Bioinsecticidas y Dainature de la Universitat Politécnica de València. Esta primera jornada pues volíem tractar sobre el tema de los productos biopesticides, la situació actual, l'estat de l'art actual i un poquet del futur que se preveu, perquè és molt important el futur d'aquestes substàncies, sobretot des del punt de vista que el més reglamentat que n'hi ha, que és el tema dels extractes botànics i productes, extractes naturals de plantes, paus fitosanitari. Los biopesticidas son una alternativa eficaz y natural a los métodos químicos para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, por lo que la jornada ha analizado su normativa actual y el futuro de los mismos en el ámbito de la agricultura española. Cada vez todos somos más conscientes de lo que nos estamos tomando, de lo que estamos ingiriendo, cada vez nos preguntamos más quién se ha preocupado de cuidar o de tratar el alimento que tengo, y nos dimos cuenta que había un gap en el cual no estaba cubierto, en el cual pues parecía que la trazabilidad y la seguridad alimentaria parecía que empezaba del supermercado hacia adelante, pero del supermercado hacia atrás pues parecía que había todavía un amplio campo de mejora. Decidimos investigar por realmente qué se estaba utilizando, y ahora lo que estamos haciendo es utilizar métodos que ya se utilizaban hace muchísimos años en agricultura con la tecnología actual. Actualmente hay una tendencia mundial hacia la seguridad alimentaria. Todos somos más conscientes de lo que comemos. Ofrecer soluciones biológicas al mismo precio que las químicas es el objetivo de Dainature. Estamos liderando a nivel mundial en muchos países y también en España en la investigación a través de la cátedra y de la investigación propia, con convenios con universidades, en extractos botánicos, en minerales que tienen actividad insecticida o fungicida. Y bueno, la verdad es que para nosotros el tema de I+D, la componente de I+D es muy importante, y la idea es pues seguir investigando, seguir creciendo, seguir invirtiendo y bueno, pues seguir ofreciendo soluciones naturales para los agricultores de vanguardia que quieran producir alimentos sin residuos. La jornada, dirigida a los profesionales del sector agrícola y a estudiantes de agronomía y medio ambiente, ha contado con prestigiosos expertos en la materia.